Desde el santuario de San Juan Pablo II, aquí en la ciudad de Cracovia, en Polonia, enviamos nuestros fraternos saludos a todos los hermanos que nos acompañan por Misericordia María TV. Buenas tardes, Fray Bernardo. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes a todos. Agradecemos a todos la participación en este importante momento de oración por la divina e insondable misericordia de Jesús. Saludamos a todos los orantes y devotos del mundo que fielmente se unen a este importante ejercicio de oración espiritual. Una vez más, vamos a ofrecer nuestras oraciones y cánticos para que nuestros corazones y vidas, a través del canal de la insondable misericordia en Polonia, se pueda infundir esa gracia y esa compasión de Jesús al mundo entero, un mundo tan necesitado de amor y de paz. Aquí en Polonia encontramos el ejemplo de vida de Santa Faustina Kowalska, como también otro ejemplo de fiel testimonio de Cristo, de San Juan Pablo II. Quien fue el Papa Juan Pablo II, nació en la localidad polaca de Wadowice en el día 18 de mayo de 1920, una ciudad que está a 50 kilómetros aquí de Cracovia. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su hermano mayor, que era médico, falleció en 1932. Tanto la muerte de su madre como la de su querido hermano fueron muy significativas para el Papa Juan Pablo II. El Santo Padre atravesó una época muy difícil en aquel tiempo. Una de las personas clave en su camino fue el arzobispo de Cracovia en la época de la ocupación de Polonia. Enquanto na Europa Ocidental a Igreja não era bem tolerada, no leste europeu estava a ser destruída. O clero e os religiosos poloneses foram presos e mortos. Os seminários e as universidades foram fechadas. Como os padres estavam a ser presos e assassinados, justamente o arcebispo de Cracóvia abriu um seminário clandestino e Karol Wojtyla ingressou nele em 1942. Em 1º de novembro de 1946, Karol foi ordenado sacerdote e no dia 15 de novembro do mesmo ano foi para Roma. Em 1948, já doutor em filosofia, retornou à Polônia e lutou para defender a Igreja sob um regime totalitário. Ele foi, assim, um grande missionário do Evangelho e da Caridade, cuja fé inabalável no triunfo do amor o levou a colocar sobre seus ombros a vida de muitas almas oprimidas pelo falso poder e pelo sofrimento, e o levou também a trabalhar pela paz e pela justiça no mundo. Su amor, su devoción y su confianza en la Virgen María fueron el puente que le hizo atravesar los momentos más difíciles y también ayudó a un gran número de almas. Tuvo más encuentros que ninguno de sus predecesores con el pueblo de Dios y con los jefes de las naciones. Más de 17 millones de peregrinos asistieron a las audiencias generales celebradas en Roma los días miércoles, al igual que los millones de fieles con los que se reunió durante sus visitas pastorales en Italia y en todo el mundo. También se reunió con numerosos responsables gubernamentales. El Papa Juan Pablo II creó las llamadas Jornadas Mundiales de la Juventud. Las 19 JMJ celebradas durante su pontificado reunieron a millones de jóvenes en el mundo entero. Al mismo tiempo, su preocupación por la familia se expresó en los Encuentros Mundiales de las Familias, que comenzaron en 1994. O trabalho pelo bem comum, a solidariedade e a cooperação mútua, construindo relações fraternas e sólidas no amor, a vida de oração, de adoração, o Evangelho e a caridade foram as bases desta ponte de salvação, como também as sementes lançadas para a construção de uma civilização de paz. João Paulo II encorajou com sucesso o diálogo com os judeus e com os representantes de outras religiões, que convidou várias vezes para encontros de oração pela paz, especialmente na cidade de Assis. Com o ano da redenção,
O ano mariano e o ano da Eucaristia promoveu a renovação espiritual da Igreja. Ele também foi responsável por aprovar a devoção à Divina Misericórdia, instaurando também a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo de Páscoa, como Cristo havia pedido a Santa Faustina. El 2 de abril de 2005, a las 21 horas y 37 minutos, el amado pastor de la Iglesia, San Juan Pablo II, dejó este mundo hacia el Padre Celestial. Que estos dos ejemplos, estos dos corazones forjados en el amor del Señor, Santa Faustina y San Juan Pablo II, nos inspiren también a una vida consecuente y responsable para la salvación de las almas y para la construcción de una civilización fraterna y pacífica. Que nuestras oraciones en este día sean ofrecidas al Señor de manera muy unida a estos dos grandes testigos de Cristo. Tocados por estes testemunhos e suas histórias, e unidos nesta meta, desejamos a todos um profundo trabalho de oração e louvor a Deus nesta maratona. Um bom trabalho para todos, irmãos.